Los conejos son excelentes mascotas, pues son animales simpáticos, divertidos, inteligentes y, como no, de gran ternura. Pero entender la naturaleza de tu conejo, su forma de comportarse y comunicarse es de vital importancia para poder proporcionarle los mejores cuidados y para mejorar la convivencia con tu familia. Con este nuevo video queremos ayudarte a que entiendas el comportamiento de los conejos, de modo que cada vez que observes a tu tierno amigo puedas saber por qué se comporta de esa manera y si se encuentra a gusto contigo. Comencemos por algunas características. Los conejos no son roedores, son pequeños mamíferos de la familia de los lagomorfos. Esta es una especie herbívora y en su medio natural actúa como presa, manteniéndose activo principalmente en horas crepusculares, es decir, al anochecer y al amanecer. Entender que tu orejón es una presa, sin duda, es determinante si queremos entenderlo, pues su comportamiento es debido a la necesidad que tiene de huir y esconderse de los depredadores. Debido a esto, estos pequeños animales pasan gran parte del tiempo en estado de alerta, percibiendo, mediante sus sentidos, su entorno, lo que le permite reaccionar con rapidez ante cualquier estímulo que le parezca amenazante o desconocido, huyendo al instante y escondiéndose en sus madrigueras bajo tierra. Sin embargo, los conejos domésticos se caracterizan precisamente por haber perdido parte de ese comportamiento instintivo, lo que los vuelve más confiados con nosotros los humanos. Aún así, parte de este carácter miedoso sigue conservándose en menor o mayor medida dependiendo de la raza o cómo lo tratemos. Hablemos un poquito de la comunicación de los conejos. Si tienes un conejo en casa, seguro muchas veces te has quedado impresionado por la cantidad de expresiones y formas de comunicación que este manifiesta en su día a día. Y es que aunque algunos dulces animales son más bien silenciosos, poseen un amplio rango de gestos, posturas, así como también de sonidos. Veamos un poquito el lenguaje no verbal del conejo, pues el lenguaje corporal del conejo tiene principalmente la finalidad de expresar cómo se siente mediante el movimiento de distintas partes del cuerpo, además de respuestas fisiológicas como la respiración o la secreción de olores que pueden percibir otros animales con buen olfato. El miedo. Cuando un conejo tiene miedo, este suele echar sus orejas para atrás, pegadas a su cuerpo, baja la cabeza, esconde sus patas delanteras debajo de su cuerpo y también se observa que sus ojos se vuelven más saltones. Su tono muscular se vuelve cada vez más rígido, tensando todo su cuerpo y su respiración se acelera. Estas características hacen que el conejo pueda salir corriendo de manera rápida e inesperada. El enfado. Cuando un conejo no quiere que lo molestes, lo expresará debidamente golpeando el suelo con sus patas para que te alejes. También puede ocurrir que si lo tienes en brazos y este no está de muy buen humor o muy a gusto contigo, puede que intente morderte. Cuando un conejo está contento, expresa su alegría. Este tiene un carácter más bien juguetón, brincando, corriendo por toda la casa de arriba abajo, manteniendo las orejas erguidas y una postura corporal relajada. También puede que se acerque a ti para que juegues con él y le mimes. Tranquilidad. Si observas a tu conejo acostado sobre su panza o de lado, con las patas estiradas, es una señal clara de que se encuentra muy calmado y confiado. Además, normalmente dejan caer sus orejas y sus párpados, ya que no necesita mantenerse alerta. ¿Y vos, notas este tipo de comunicación en tu conejo? Te leo en los comentarios. Hablemos un poquito del lenguaje verbal del conejo. Si bien los conejos son animalitos bien silenciosos, aún así pueden emitir sonidos en momentos específicos para expresar su estado de ánimo. Gruñidos. Cuando un conejo se siente acorralado o incómodo, es habitual que emita llorisqueos para expresar su estado de ánimo. Del mismo modo, si no tiene la posibilidad de huir, es muy posible que acabe mordiendo para defenderse. Ahora bien, habitualmente, antes del mordisco, suele gruñir como forma de advertencia. ¿Y a vos, alguna vez te mordió tu orejón? Chillido. Los conejos suelen gritar cuando sienten un miedo muy intenso. Este sonido tan desgarrador suele emitirlo cuando está siendo perseguido por un depredador o cuando ha sido alcanzado, con la intención de comunicarle a los otros conejos el peligro que corren. Ronroneo. Cuando un conejo está feliz y tranquilo, por ejemplo, cuando lo acaricias, es habitual oír un sonido similar al ronroneo de un gato, el cual realizan rozando sus dientes suavemente. Silbidos. Cuando un conejo quiere echar a otro porque este invade su territorio, suele emitir un sonido agudo similar a un silbido para expulsarlo. Comportamiento social de los conejos. Los conejos son animalitos gregarios, acostumbrados a vivir en colonias dentro de sus madrigueras de entre 2 y 9 individuos, pues de este modo se sienten protegidos de amenazas externas. Estos grupos suelen mantener jerarquías muy marcadas conformadas por hembras y como mínimo un macho, pues en el caso de haber otro macho se originaría una disputa y este tendría que adoptar una posición sumisa o ser expulsado del nido. Además del comportamiento dirigido a la interacción con otros individuos, el conejo también realiza muchas conductas con la finalidad de suplir sus necesidades físicas, como por ejemplo el aseo. Los conejos son animales muy limpios y por lo tanto es natural que cuando estos se encuentran a gustos y relajados se acicalen a menudo. En estos casos veremos cómo se lamen y frotan sus patas para quitarse la suciedad y ordenar su pelaje. Contrariamente, si tu conejo se encuentra estresado o enfermo, dejará de realizar esta conducta.
A los conejos les gusta pararse en sus patas traseras. Como hemos comentado, los conejitos son animales que se mantienen constantemente alerta. Por este motivo, con la intención de ver más allá del suelo y detectar amenazas, así como por simple curiosidad, suelen levantarse manteniéndose sobre sus patas traseras para ampliar su campo de visión. Los conejos también se comunican entre ellos mediante el olfato. Por esa razón, muchas veces lo vas a ver frotar sus barbillas sobre los objetos. Roer. Los conejos son animales a los cuales les gusta roer toda clase de elementos, ya sea para comer, para hacer su nido o para divertirse. Escarbar. Estos animalitos habitualmente viven en madrigueras bajo tierra, gracias a sus fuertes patas. Por esa razón, es usual observar al conejo realizar esta conducta con finalidad de hacer su nido. Y aquí llegamos al final de un nuevo video. Esperamos que te sea útil, te haya gustado y te hayas divertido. Nos vemos en el próximo.